Vale, arrastro esto aquí y ya he terminado oficialmente todo el trabajo de hoy. La verdad es que hoy tengo bastantes ganas de bajar a ver qué están haciendo mis amigos, porque hoy Minet está Sel, y Sel hace mucho tiempo que no viene a ninguna carrera. Entonces se me ha ocurrido que hoy podría escoger ella pues la carrera que quiera. Así que, a ver, espero que no escoja, no sé, una nave espacial hecha de chocolate o algo por el estilo, porque eso costaría bastante. Pero bueno, voy a echar un vistazo a los chicos que seguro que están viendo la televisión. Efectivamente, como siempre, están ahí pues, sí, yo le dije programa. Hola, no, chiquito golpe. Me gustaría verlas. ¿Cómo mola? La verdad es que con lo que habéis dicho cada uno, me sería totalmente imposible saber qué programa estáis viendo, ¿eh? Estamos viendo vídeos de caídas graciosas. Claro, y yo le dije, me gustaría ver las caídas. Y se le ha dicho como mola, ¿te gustan las caídas? Sí, ¿es él? Bueno, a ver, Masi, pon el reto de likes, que tengo una sorpresa hoy. El reto de likes es que todo el mundo tiene que reventar el botón de like y tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft con tus amigos. Vale, ¡bien! Chicos, pues ya habéis escuchado a Masi, os tenéis que suscribir todos al canal y tenéis que reventar el botón de likes para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos y con Sel también, que hace mucho que no está. Nacho. Y con Nacho, sí. Sel, hace mucho tiempo que no vienes a ninguna carrera, ¿eh? Ya. Hace bastante. No te preocupes, no. No te lo tomes a mal, ni mucho menos. A ver, es que por circunstancias, una vez tuviste que ir a visitar a tu abuela, la otra vez tuviste que ir a visitar a tu chocolate, me dijiste, no sé, una cosa. Soy yo su chocolatito. Después tuviste que ir a comprar chocolate, después a donar chocolate, después a probar chocolate. No me gusta tanto, pero bueno, entre unas cosas y otras no has podido estar. Pero, Sel, se me ha ocurrido que justamente hoy tocaba carrera y lo vamos a hacer de una manera muy especial. Como hoy estás y hace mucho tiempo que no estás, te dejo escoger la carrera que quieras, absolutamente lo que quieras, desde coches, ¿serio? Coches voladores, naves espaciales, lo que tú quieras. ¿En serio? Sel. ¿Todo sí. lo que... o sea, motos, motos con alas, quiero? Sí, lo que tú quieras. ¿Motos tú, con que, alas? Lo que tú escojas, lo vamos yo a hacer. Sé. Yo sé qué va a escoger. ¿El qué va a escoger? Va a escoger, mira, está Nacho y Masi, pues va a hacer una carrera del cringe. Masi, no, a ver, no, pero no, el vehículo, hay que escoger el... ¿De qué? ¡De tractores! ¡Qué guay! ¿Cómo que de tractores? A ver, Sel, puedes escoger lo que quieras. Naves espaciales, bolas gigantes en las que nos montemos. Quiero subir a tractor. Siempre fue mi sueño subir en un tractor. Vale, bueno, fue tu sueño subir en un tractor. Oye, pues yo de pequeño también, porque cuando veía los tractores, yo para mí lo que pensaba era, guau, eso es de rico, eso es como los coches, pero de ricos, de verdad. Eso es lo que yo pensaba. Bueno, de hecho, vale, Sel, pues entonces, muy bien. Sel, la verdad es que me parece bien. Si tú escoges los tractores, pues nada, tractores. Así que venga, Masi, ponnos una frase. ¿Sabrías decir algo con tractores? Uf, madre mía, aunque todos seamos de tractores, al final nos montamos en tractores. Pero a ver, tractores rima con mejores. Es que tampoco es muy complicado, Masi. Bueno, vamos allá, anda. Vale, chicos, pues ya hemos llegado. Sel quería una carrera de tractores y eso vamos a darle. Ya están todos listos, Sel. Está todo absolutamente listo, pero de verdad yo pensaba, yo sinceramente pensaba que iba a escoger algo, no sé, relacionado con el chocolate, sinceramente. Pero los tractores son rápidos. Otra ocasión. Son bastante rápidos, porque tienen un motor de diamante. Mira, aquí lo tenemos. ¿Lo estáis viendo? Está muy, pero que muy chulo. Está muy pimpeado, Sí, van chetados, pero de verdad. Vale, a ver, lo primero tengo que recoger la gasolina. Hay que echarle gasolina al de Sel, que al de Sel le falta todavía. Mira, Sel, ven. Le vamos a echar gasolina aquí, mira. Ahí está. Ahí le echa el fuel. Es un V8, un V8. V8, claro. Sí, sí, sí. Ocho cilindros. Los tractores necesitan potencia. Y creo que ya está, ya estaría listo. Vale, Sel, pues el tuyo ya está listo. Vamos a ir mirando los tractores de cada uno, ¿de acuerdo? Primero el de Sel, obviamente, que es la protagonista de este vídeo, ahora mismo. A ver, apartad, por favor, que si no os voy a atropellar, con el tractor. Madre mía, pedazo de ruedas tiene, No veas, ya veis, eso tiene una tracción. Os lo voy a intentar aparcar por aquí. Ya, es que no tiene ruedas, tiene rodillos. Sí, es una pisonadora. Mira cómo se mueve el motor. Vale, y todo, este es el de Sel. El siguiente es el de Pancri. ¡Let's go! Mira, es verde, me gusta muchísimo, el contraste que tiene el verde con el azul. ¿Te gusta, Pancri? Vale, cuidado, Sel. Un momentito. Vale, te lo coloco por aquí. Ahora haremos la típica vuelta de reconocimiento, no os preocupéis. Okay. Vale, corren bastante, no es broma. Este es el de Nacho, el segundo protagonista. A ver, apartad un momentito. Vamos allá. Lo colocamos por aquí.
Uy, espérate. El morado. A mí me ha costado gusta mucho, poco. ¿Eh? El morado está muy bonito también, ¿verdad? Sí, vale, sí, más sí, o menos así. El siguiente sería el de Masi, ¿eh? Así con su amarillo canario. Sí, tengo un tractor amarillo. Sí, sí. Claro, es verdad, es el del tractor amarillo, es cierto. Y por último tendríamos el mío, que el mío es azul, que también me gusta bastante, la verdad. Bonito. Vale, entonces venga, subíos cada uno al vuestro, que vamos a hacer una vuelta de reconocimiento. Esto, ¿cómo se maneja? ¿Cómo que cómo se maneja? El tractor no es deforme. Sí, es deforme, tiene una pequeña deformidad atrás. Mira, Masi, ponte atrás. Como suena. Ahí te piso el cuello. ¿Has visto? Venga, subid, anda, subid cada uno a vuestro tractor. Que vamos a hacer una vuelta de reconocimiento y después la carrera, ¿vale? ¡Vámonos! Ya estamos. Venga, vale, seguidme, sí, seguidme por aquí. Vamos en convoy, más o menos. Vamos todos juntitos, de hecho. Venid, venid. Ahí está. Oye, pues acelera bastante, ¿eh? Sí, sí, corre bastante. Probadlo, probadlo a máxima velocidad. Dale, dale, Masi, písale. Písale, písale. No. Wow. ¿Le puedo dar tralla? Dale, dale, pisadle, pisadle. ¡Hola, esto hola! ¿Habéis visto? ¡Ah! Esto, ¡es esto no sirve para derrapar, ¿eh? Sí, sí, puede derrapar, ¿eh? Pero muy mal, ¿eh? Hombre, es un tractor. A ver, tampoco le pidas peras al olmo. Escúchame, Sel siempre quiso conducir un tractor, no va a conducir un subida y va a primera. Hombre, porque Sel, porque, a ver, Sel también es bastante campechana realmente, ¿no? Es de pueblo, ¿no? Eres un poco pueblerina. Pero, ¿qué tiene de malo? Y no hay nada malo. Pero, no, no, nada es un insulto. Nada de malo, sí. ¿Un insulto por qué? Pero si yo vivo en un sitio que está lleno de cabras también. Bueno, así ha salido, pero lo de Sel no es ningún insulto. Perdón. No sé, pero ¿qué tiene de malo Sel eso? Te lo pregunto en serio. Es no tiene nada. Como se dice que son catetos, pues me siento. Yo no he dicho que son catetos, Vaya, por Dios. Vale, venga, pues ya está hecha la vuelta de reconocimiento. ¿Sabes qué es lo bueno, Elías, de ir en un tractor? ¿Qué pasa? Me ha adelantado. Que vas por el césped y vas igual de rápido. Es verdad, claro, porque es un tractor, efectivamente. Vale, pues vamos a ponernos en la línea de meta y vamos a comenzar la carrera. ¿Os parece bien a tres vueltas? De acuerdo, vale, a tres vueltas. Lo malo es que si me pongo, me quería poner en primera persona, pero es que me está dando todo el rato el humo del tractor, ¿sabéis? Vale, sí, a ver, más o menos yo creo que nos podemos poner todos juntitos, así, en la misma línea, yo creo, ¿no? Ok, más o menos a la izquierda. Aquí. Sí, más o menos. Cuidado. A ver, vale. Ahí está, vale, Masi, tú cabes ahí, ¿no? Y Pancre ahí también, vale, perfecto. Pues venga, vamos a hacer tres vueltas, ¿de acuerdo? Vale. A la de tres empezamos. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¡Let's go! Corre bastante, de verdad, sí, para ser un tractor, es ¿eh? Es el mejor tractor, no lo podemos llevar. Cuidado con el giro, Hombre, no sé, lo suyo sería que lo dejases por aquí. ¡Jope! ¡Ay, ay, ay, que me tapo! Un tractor es caro, ¿eh? ¡Vamos, no, niño! Ves, no es broma. Primerito. O sea, no es caro en plan de que cueste $1,000,000, pero 80.000 dólares sí que te puede costar, ¿eh? Escúchame, con el motor de diamante, ¿cuánto costó? Hombre, estos han costado los suyos, pero porque son los primeros tractores de competición de la historia. Bueno, miento, los segundos. Red Bull ya lo hizo hace tiempo. Es la FT, la Fórmula. Que se me va. Me ha adelantado Sel. Ahí está. Sel, la pelo rojo se pone en primera posición. Suerte de la principiante. Me saca de pista, bueno, la. ¡No! ¡Cuidado, una cabra! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Masi, casi atropellas a la cabra! Ay, Dios mío. A ver, pero no pasa nada. Es un animal. ¿Cómo que no pasa nada? Le reviento, ¿eh? Le reviento al Nacho. No, por favor. Vale, venga, ya estamos completando la primera vuelta. A ver, ahí está. De momento. De momento, sí. Sel tiene la pole, ¿eh? Digamos. ¿Por qué va de lado? ¿Por qué va de lado? ¡Va de lado! Digo, vaya control, ¿no? Madre mía, Sel. Es la mejor. Pero ¿y eso? Bueno. Escúchame. A ver si Sel ahora va a ser el Toretto este y no. ¡Mírame! ¡Mírame de vuelta! ¡Soy buenísimo! No, cuidado. Madre mía. Oye, escúchame, esas skills de conducción no las he visto yo ni con un coche, ¿eh? Imagínate. Yo me he quedado loquísimo. Yo también. Vale. La especialista, ¿eh? Curva cerrada. Madre mía. Vale, pues Sel creo que continúa en primera posición, ¿eh? Vamos a la paz. Voy a sacar un cuchillo y te voy a robar. No, por favor. Bueno, la agresión. No lo toméis. Lo que se pelean se desea. No lo toméis. Cringe. Es verdad lo que dijo Pancri. La carrera. Es verdad. Yo no lo he dicho, ¿eh? Ha sido él. Uy. Casi le piso un conejo, ¿eh? Casi piso un conejo. ¡Ay, Dios mío! Da igual. Eso es bueno. Eso es bueno para los cultivos. El del rape. Uy, va. Ese trueno ya no tanto. Eso no está bueno, ¿no? Ese trueno. Pasa por boxes. ¿Cómo que pasa por boxes? Pero oye, que ha tomado un atajo. ¿Qué atajo? Si es boxes, no. Es más tiempo. Ah, pero si acaba de quedarse ahí, de verdad. Oye, se ha quedado en boxes. ¡Hala! Pues uno descalificado. Pero Masi, si tenemos todavía fuel para 20 vueltas. No, ¡Las ruedas! ¡Cuidado! ¡Ahí estamos! Tengo un problema. ¿Qué? ¿Se te ha pinchado la rueda?
No, es que a ella le gusta la gasolina. Muy bien, Nacho consume, ¿eh? Nacho se ha puesto en primera posición. Estamos en la, tercera vuelta ya, ¿eh? Esta es la tercera vuelta. ¿La 3? Esta es la última ya. ¡Let's go! ¡Voy a ganar! ¿Qué te ha pasado, Pancre? Nada. Oye, Masi ha adelantado bastante. ¡Se me va, se me va! ¿Qué pasa, el tractor? ¿Qué le está pasando a mi tractor? Cuidado, cuidado, que matas a la cabra. Cuidado, que matas a la cabra. Cuidado, cuidado. ¡Ay, ya está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A mí también me ha derrapado de una manera increíble, ¿eh? Vale. ¡Que voy último, tío! Cuidado, cuidado con la cabra. Cuidado con la cabra, Pancre. ¿Qué pasa? Mira lo que hago con la cabra. Mira lo que hago. Cuidado, cuidado. Te cierro. Ahí lo tenemos. Primer lugar. Muy bien. ¡Let's go! Oye, ha ganado Sel, ¿eh? ¿Cómo has hecho lo de antes? Yo quiero saberlo. Mira cómo vibra el motor. Mira, brum, 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 brum. Escúchame, a mí. Seguía mi instinto. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Oye, mi tractor estaba modificado para derrapar mal, ¿eh, Elías? Me lo has trucado. No, es que es un tractor de drift. Porque como siempre estás derrapando. Venga, ahora volvamos a casa. Nos veremos en la próxima carrera. No robéis ningún tractor, que os conozco. Vale, sí, sí. Sel, te estoy viendo, ¿eh? Ah, perdón. ¡Masi! ¡Masi!